Con su venia, presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras diputados. La aprobación del presente dictamen representa una oportunidad para reconocer la importancia de la dimensión cultural como un eje crucial en la condición de ser joven. En este sentido, incorporar a la Secretaría de Cultura en la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud es una confirmación de la necesidad de implementar políticas de atención y desarrollo cultural para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una vida digna para todos y para todas los jóvenes. El papel de la Secretaría de Cultura en el Instituto Mexicano de la Juventud deberá servir como un fuerte contrapeso a las prácticas de exclusión, de marginación y de discriminación que han existido para con las y los jóvenes. Muchas veces las culturas y las contraculturas de las juventudes han sido excluidas. En la actualidad es común que muchas de las manifestaciones culturales de nosotros y nosotras, los jóvenes, sean invisibilizadas, cuestionadas e incluso perseguidas con base en prejuicios y estigmas. Las diversas contraculturas juveniles sufren así de discriminación por parte de las instituciones del Estado mexicano, traduciéndose con demasiada frecuencia en la negación de sus derechos y agresiones cometidas en su contra. Después de todo, no olvidemos que el presente dictamen es una expresión de la obligación que todas y todos aquí hemos asumido de proteger la garantía del ejercicio de los derechos consagrados para todos y para todas los mexicanos en nuestra Carta Magna, incluido el derecho a la cultura y a la identidad propia de las y los jóvenes. Pero ahora bien, estimados compañeros y compañeras diputados, creo que no se está tocando el punto central. En efecto, nosotros estamos de acuerdo con que la Secretaría de Cultura forme parte de la Junta Directiva del INJUVE. Pero esto por sí solo pues no trascenderá de mayor. Lo que necesitamos realmente es que existan políticas públicas que en verdad busquen que se garantice el ejercicio pleno de los derechos de las juventudes. Y en este caso de un derecho particular, el derecho a la cultura. Porque de otra manera, si se continúa como ahora se ha continuado, con un INJUVE limitado y con un INJUVE sin mucho por hacer, con un INJUVE que no diseña las políticas públicas para las juventudes, pues no podrá haber mucho avance y se continuará solamente con buenos discursos, pero en la realidad no sucederá nada. Basta ya pues de perpetuar las condiciones de exclusión, marginación y desventaja que diariamente sufrimos millones de jóvenes. Basta de la precarización de nuestras vidas y de la violencia estructural con la que nos desechan. Por ello, exhorto a los y las presentes a actuar decididamente para dar certidumbre a los más de 30.6 millones de jóvenes que actualmente radican en nuestro país sobre su bienestar, su seguridad y su papel en el futuro. Compañeras y compañeros diputados, que la determinación de incorporar al principal organismo público en materia de cultura en la discusión de las políticas de las juventudes sea el primer paso de una serie de acciones avaladas por este Congreso, encaminadas todas al reconocimiento de las y los jóvenes como agentes multifacéticos, activos e indispensables en un proyecto integral de desarrollo nacional. Acciones que luchen contra su criminalización, acciones que actúen en contra del terrorismo del que hemos sido objeto por parte de los gobiernos de ayer y de hoy. Acciones que cancelen la exclusión política, económica, social y cultural a la que por décadas hemos sido sometidos. Es pues, compañeros, necesario, es pues, compañeras, necesario que pongamos realmente acciones concretas, que no únicamente modifiquemos ciertas cuestiones reglamentarias y burocráticas y no vayamos al problema de fondo. El problema de fondo es que hoy en día en nuestro país las juventudes no tienen garantizados sus derechos.
no pueden ejercer de manera libre sus derechos. Y eso es lo que hay que cambiar. Por las razones expuestas anteriormente, los diputados y diputadas de Morena votaremos a favor del dictamen por la que se reforma el artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Es cuanto, señora presidenta.